Hola, colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. Esto me motivará a seguir haciendo más videos para ti. Hoy voy a enseñarte a cómo estudiar el ejercicio número 9 de mayo, que está dedicado a los registros extremos. Este video lo hago en respuesta a unas preguntas que me hizo el colega JJ Ledesma y por supuesto para todos ustedes, colegas trompetistas. Ok, lo primero que te diré es que si no has visto la clase referida al registro de la trompeta, debes verla, te voy a dejar el enlace por este lado, ok. Debes verla antes de hacer este ejercicio. Te lo recomiendo profundamente porque si no, no vas a saber cómo estudiar bien este ejercicio. Porque una cosa es tocar las notas y otra cosa es saber cómo las debemos hacer para desarrollar nuestro registro extremo. El maestro Mayo recomienda que este ejercicio se alterne entre el ligado y el picado, es decir, que una vez lo hagas ligado y otra vez lo hagas picado. Yo te recomiendo que pases varias semanas haciéndolo ligado. También te recomiendo que no lo estudies todos los días. Estúdialo una vez cada 2 o 3 días como parte de tu rutina de agudos, es decir, como parte de tu rutina del registro, ¿ok? Recuerda que yo aconsejo no estudiar el registro todos los días a menos que ya tengas la musculatura y tengas la resistencia adecuada para poder estudiar el registro todos los días. ¿Y cómo sabes si tienes esa resistencia adecuada? Bueno, muy bien, si tú terminas de tocar un día y al otro día cuando tomas la trompeta estás bien, no te sientes cansado, agotado, entonces quiere decir que tienes la resistencia adecuada para estudiar el registro agudo todos los días. Pero si no es así, si al otro día estás muy agotado, entonces no estudies el registro agudo todos los días. Recuerda que el descanso es parte del estudio. Por aquí te dejaré otro link de un video que me parece que debes ver, que es complemento de este video que estás viendo ahora, ¿verdad? Para poder fortalecer los músculos de la forma adecuada. Muy bien, el ejercicio comienza así. Bueno, lo primero que te voy a decir es, este ejercicio no debes hacerlo rápido, es decir, no debes hacer esto. Porque estarías quitándole la destreza que estás practicando durante el ejercicio. Recuerda que debes estar pendiente del centro de tus labios para ir cerrando de forma adecuada. Debes estar pendiente de que cuando soples tus labios vibren de forma libre, ¿ok? Esto es muy importante, que el soplido sea libre y la vibración de tus labios sea libre. Esto es importantísimo cuando haces este ejercicio. Y por supuesto, ir controlando el registro con tus labios y con tu lengua. Recuerda la parte de mover la lengua que está en la clase del registro. Aquí puedes aplicar lo que te enseñé en la clase de la flexibilidad. Si no has visto ese video, te sugiero que lo veas porque es muy importante para desarrollar el registro agudo también. Entonces aquí lo puedes aplicar o, i, i, o, i, i, o, i, i. Lo segundo es que tu sonido sea libre y bonito, ¿ok? No sea un sonido apretado. Si está muy apretado es porque tienes los labios muy apretados y no estás dejando que el soplido sea libre, ¿ok? Esto es importantísimo cuando haces este ejercicio. Por eso debes tomarte tu tiempo para hacerlo. Lo segundo es que cuando termines una serie, hay un calderón en el libro del maestro Luis Mayo, hay un calderón, ¿ok? Ese calderón significa que debes quitarte la trompeta y relajarte un poco. A lo mejor esperas 5 o 10 segundos. No sé si ya cuando vas por la mitad o más allá, de acuerdo a tu resistencia o al registro que tú tengas, posiblemente estarás un poco más cansado, entonces no te tomará unos segundos, a lo mejor te toma un minuto, ¿ok? Entonces debes de tomar en cuenta ese calderón, no debes hacer el ejercicio. Así seguido. No debes hacer el ejercicio así porque no estás haciendo nada, ¿ok? Tómate tu tiempo para que cada ligado
domines el movimiento de la lengua, domines la abertura de los labios con el cambio de vibración y domines la fluidez de tu sonido y de tu soplido. Esa es la idea de este ejercicio y por eso no debes hacerlo rápido ni debes hacerlo seguido. Debes dejar que circule la sangre en los labios entre una fase y otra fase del ejercicio. Muy bien. Luego que haces el do, viene el do sostenido, ¿ok? En la intensidad de tu sonido en este ejercicio, yo no te recomiendo que lo toques fortísimo, pero tampoco lo toques tan piano. Tócalo en un nivel donde te sientas cómodo y tu vibración sea libre, ¿ok? Podría decirte el término a pleno sonido, como lo indica el maestro Luis Mayo. Sin embargo, no quiero que entiendas que es que lo toques con toda la fuerza que tú tengas, porque tampoco es la idea de este ejercicio. El lo toques a un buen volumen, puede ser un forte cómodo. Podría ser la mejor denominación, es un forte cómodo. No que hagas ¡pah! No, pero que te suene la trompeta plena, pero con comodidad. Muy bien, luego vendría el re. Estoy tomando aire por la boca porque tengo la nariz un poco constipada en este momento. Entonces, ok, pero puedes tomar aire por la nariz o por la boca si te es más cómodo. Yo recomiendo por la nariz siempre para mantenerse la boquilla en el mismo sitio. Ok, luego vas a hacer el mi bemol, el mi, el fa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegues al fa sostenido, ok, vas a comenzar a hacer la constante. ¿Cuál es la constante? Vas a hacer esto. Luego, cuando vayas a hacer el sol, lo mismo. Bueno, ¿hasta dónde lo vas a estudiar? Lo vas a estudiar hasta donde te suene la nota aguda. Pero hasta donde te suene, no que te estés enterrando la boquilla hasta atrás, no. Ni que te suene, no. Simplemente que hasta donde te suene que tú sientes que te vibre bien y hagas una que ya te empiece a costar mucho, lo vuelves a intentar, no que me costó mucho, lo dejas hasta ahí. Nunca forces en este ejercicio, nunca. Eso no te va a traer ningún beneficio ni va a hacer que aumentes tu registro. Trata de ir más arriba cada día. Por lo menos intenta medio tono más arriba cada día donde te salga, cada día que hagas el ejercicio. Sin embargo, no forces, ¿ok? Es muy importante que apliques todas las técnicas de cerrar los labios, etcétera, etcétera. El colega Ledesma me decía que cuando él, como te lo enseñé en la clase del registro, que cuando él echaba las comisuras de los labios hacia adelante buscando los labios frontales, como recomienda el maestro Luis Mayo, perdía el control, el sonido se le ponía más pequeño, perdía fuerza, ¿ok? Entonces recuerden lo que les dije en la clase, en la trompeta todo es un equilibrio, ¿ok? Si arriman las comisuras mucho hacia adelante, obviamente van a perder fuerza, van a sentir incomodidad. Entonces la idea no es que lo hagan forzado, ok, es solo un poquito, y si ese poquito les resulta incómodo, entonces no lo hagan, ok, porque hay colegas que les funciona más mantener esa posición. Mentalmente a lo mejor uno piensa que lo está echando hacia adelante y no lo está echando hacia adelante, simplemente lo está manteniendo, ok, pero si les resulta en algo incómodo, en perjuicio de su sonido y en perjuicio de la fluidez de la vibración de sus labios con el soplido,
pues entonces ya saben que lo están echando demasiado hacia adelante. Entonces no lo echen tanto, echen un poquito y vayan graduando su propia, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia medida, ¿ok? No todos tenemos los labios iguales, no todos usamos la misma boquilla, no todos usamos la misma técnica en la embocadura, en cuanto a la posición de los labios. Entonces, ese es un consejo que yo les doy y ustedes deben medir qué tanto echan las comisuras hacia adelante. Si no les resulta y va en perjuicio, como les dije, de su vibración, de la fluidez del sonido, de la fluidez del soplido en cuanto a la producción de la vibración en sus labios, entonces no lo echen, ¿ok? Es muy importante que tengan este sentido común con la trompeta durante toda su carrera. Esto es parte de la inteligencia en cuanto a cuando apliquemos las técnicas. Entonces, una vez que ya lleguemos a un registro bastante extremo, o sea, por ejemplo, una vez que lleguemos a un registro extremo, que el extremo es dependiendo del registro agudo y la capacidad del registro agudo que tengamos cada uno de nosotros, pues ya les dije cuando finalizan el ejercicio. Cuando finalicen el ejercicio, yo les aconsejo que hagan unos pedales. ¿Okay? Tal vez no lleguen a ese do, pero hagan un pedal donde ustedes lleguen con cierta facilidad. No se preocupen al principio si el pedal no les vibra, es normal, porque acuérdense que estamos sintonizando el radio, pero los pedales van a tender a relajarle un poco si el ejercicio fue muy pesado. Y luego sueltan la trompeta un buen rato. Si van a seguir estudiando, sueltan la trompeta 20 minutos, media hora por lo menos, ¿ok? No traten de seguir estudiando ahí mismo que hagan el ejercicio, sino descansen una buena cantidad de minutos. El calentamiento que se hace para hacer este ejercicio es el calentamiento B del sistema del maestro Luis Mayo, que es este. Al hacer el calentamiento deben seguir exactamente los mismos principios en cuanto a abertura del labio, fluidez en la vibración, en el soplido, etcétera, ¿ok? Ese calentamiento lo van a seguir bajando medio tono, medio tono, medio tono, hasta llegar al do. Ahí me salió un poco bajo el do. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta estas recomendaciones para hacer este ejercicio y vayan paso a paso. Tienen que tener paciencia y constancia. Por favor, vean este video por lo menos dos o tres veces para que cada una de las cosas que les estoy diciendo las tomen en cuenta. Si es posible, anótenlas hasta que se las aprendan de memoria, porque cada una de las cosas que estoy diciendo en este video es importante para hacer este ejercicio con éxito y mejorar su registro agudo. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela en la caja de comentarios que yo con gusto te la responderé. Hasta luego, colega trompetista del mundo.